Pues buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos informarles de la evolución de las listas de espera quirúrgicas y en particular de una pequeña evaluación provisional del desarrollo del plan Pericles, el plan de reducción de las demoras que cumple un año y que por lo tanto conviene hacer una evaluación preliminar antes, una vez que se ha cumplido este primer año de desarrollo de este plan. En este momento y a fecha, el último día del mes de marzo, el número de pacientes en espera quirúrgica, en espera de intervención quirúrgica, es de 29.061 pacientes. Esto quiere decir que en el último año, desde el inicio del plan Pericles, el número de pacientes se ha reducido en 4.151. Es decir, se ha reducido en un 12,5% a un ritmo aproximado de un 1% anual, y esto, con carácter general y globalmente, nos permite prever el cumplimiento del plan Pericles si mantenemos, desde el punto de vista del número de pacientes, este ritmo en los 4 años de desarrollo del plan. Estaríamos hablando de una reducción de del número de pacientes en lista de espera del entorno del 50%. Y esperemos que esto se pueda cumplir y que sigamos desarrollando las iniciativas contempladas en el propio plan. Por lo tanto, hemos pasado de 33.212 pacientes que estaban en espera de una intervención el día 31 de marzo de 2016 a los 29.061 en la misma fecha de este año. 4.151 pacientes menos, un 12,5%. La demora media, sin embargo, solo se ha reducido en un día, de 85 a 84 días. Si bien el comportamiento estacional que tienen las listas de espera en términos de número de pacientes o de demora media tiene algo que ver con esta evolución. De hecho, en el último trimestre la demora media se ha reducido en 23 días, en el último año en un día. Esto quiere decir que hay evolución que es estacional, que depende de cada una de las cifras trimestrales, y ello está vinculado a la distinta actividad que se produce en unos o en otros meses a lo largo del año. Desde mi punto de vista es especialmente relevante que desde hace más de 2 años, y esta consideración se mantiene, no había a 31 de marzo ningún paciente calificado como de prioridad 1, los casos más graves, ningún paciente estaba esperando más de 30 días para esa intervención quirúrgica. De hecho, el tiempo medio de espera para operar estos casos graves fue a lo largo del primer trimestre del año de 10 días. Respecto a los pacientes en prioridad 2, es decir, aquellos cuya situación clínica o social admite una demora relativa, el 73% fueron intervenidos en un plazo inferior a 90 días, y de los pacientes en prioridad 3, prácticamente el 90%, el 89%, fueron operados en menos de 180 días. Ya saben que en la prioridad 3 nos establece un tiempo concreto de espera y nosotros hemos planteado este estándar de 180 días que se cumple, como digo, en el 89% de los pacientes calificados como prioridad 3. De nuevo, en los datos del conjunto de este año de implantación de Pericles, los datos para cada uno de los hospitales son heterogéneos, y esto es lógico porque los hospitales son distintos, desde los hospitales comarcales, los hospitales intermedios de referencia de área o los grandes hospitales. Sí que me gustaría destacar que, con carácter general, 6 de los 14 hospitales de la red pública de Castilla y León están ya en demoras medias inferiores a 50 días.
Yo creo que este es un dato importante, especialmente en algunos de ellos con demoras que son difícilmente reducibles. Me refiero al hospital de Palencia, con 26 días de demora media, o al hospital de Soria, con 27 días, o al hospital de Ávila, con 49, el de Segovia, con 47, el de Medina, con 40, o el de Zamora, con 41. En los hospitales de referencia, en los grandes complejos hospitalarios, la situación es variable, las demoras, lógicamente, son superiores en la medida en que disponen de especialidades de referencia que acumulan pacientes de otras áreas de salud y, además, son procesos complejos que requieren mucho más tiempo de intervención quirúrgica. Lógicamente, no es lo mismo una intervención de una catarata que puede durar relativamente poco tiempo que una intervención de cirugía torácica, cirugía cardíaca o neurocirugía, que consumen mucho tiempo de quirófano. Por ese motivo, los grandes hospitales, lógicamente, tienen mayores demoras medias globales, pero en conjunto, tanto los pequeños como los grandes, insisto, están atendiendo adecuadamente a las prioridades quirúrgicas y cumpliendo el estándar, que creo que es el más importante, que es el de la atención rápida a los pacientes calificados como prioridad 1. Hay dos circunstancias que se mantienen y que de alguna manera condicionan la situación global autonómica, que son las de los hospitales de Salamanca y El Bierzo, con un número de pacientes importante y una demora también comparativamente más importante, pero hay un dato positivo y es que son precisamente los dos hospitales que en el último trimestre han tenido una mayor reducción de su demora media. Concretamente, el Hospital de Salamanca en el último trimestre redujo su demora media en 27 días y el del Bierzo en 92 días. Esto explica un comportamiento de los dos centros hospitalarios distinto al del conjunto de hospitales de SACIL. En la recuperación de los datos positivos es más tardía, pero lo que nos apunta el último trimestre, y es que precisamente allí donde tenemos el mayor problema de demoras, en estos dos hospitales, es donde la demora media se ha reducido más, insisto, en el último trimestre. Como saben, nuestros objetivos con estos datos y con esta tendencia, tanto autonómica como para cada uno de los centros, nos permite ser optimistas respecto al cumplimiento de los objetivos que tenemos establecidos para este año 2017, que suponen cerrar el año con un número de pacientes en espera de 25.500 y con una demora media de 71 días. La tendencia del año nos permite pensar que vamos a cumplir este objetivo y que, de alguna manera, los objetivos globales de Pericles se van a poder cumplir en el conjunto de su periodo de vigencia. Desde el punto de vista de otras iniciativas que permiten o que explican esta situación, les podemos informar que las suspensiones quirúrgicas se han reducido. Este es un proceso más lento. En el inicio de Pericles se situaban en un 3,9% la proporción de suspensiones quirúrgicas programadas. Se han reducido a lo largo de este año a un 3,7% y creemos que se pueden seguir reduciendo a un ritmo lento, especialmente aquellas que obedecen a causas organizativas, a la falta de preparación de pacientes, a problemas de higienización de los quirófanos o otras cuestiones organizativas. Ahí es donde más podemos actuar. Y les recuerdo que hay una proporción dentro de estas suspensiones quirúrgicas que es atribuible a la falta de respuesta de los propios pacientes, en la que también estamos trabajando con los procedimientos de recuerdo de tanto de citas para consultas como para intervenciones quirúrgicas, y que en esta dirección seguiremos trabajando.
El rendimiento quirúrgico, que se estimaba en un 76% como media, se está cumpliendo, es decir, el tiempo de utilización quirúrgico se está manteniendo bien en ese 76%. La actividad quirúrgica global en el último año se ha incrementado en un 1,8%. Es decir, hacemos más intervenciones quirúrgicas y eso explica la reducción del número de pacientes. Y, sin embargo, la actividad quirúrgica concertada se ha reducido en un 25,8%. 1.923 intervenciones quirúrgicas menos que en el año anterior. Y esto explica también el alcance y el propósito del plan de reducción de las demoras. No es un plan de choque, es un plan de eficiencia que incluye diversas actuaciones y que pretende dar respuesta con los medios de los que dispone la sanidad pública. Si hemos reducido la actividad concertada, quiere decir que el sistema, que la organización, que los profesionales han respondido porque hemos incrementado globalmente la actividad, reduciendo la que en el año anterior veníamos realizando en centros concertados por la Gerencia Regional de Salud. En el desarrollo del plan estamos adoptando otras iniciativas que todavía no culminan, pero que se desarrollan de acuerdo con las previsiones del propio plan. Incluyen el establecimiento de prioridades tanto en consultas como en realización de pruebas diagnósticas. Estamos contentos con el funcionamiento de las unidades de diagnóstico rápido. En conjunto, más del 80% de las consultas que se solicitan a estas unidades se realizan en un periodo inferior a 72 horas. La demora media, en el caso de las unidades de diagnóstico rápido, es de 2,5 días, lo cual es un elemento muy positivo, y pretendemos seguirla reduciendo, de igual manera que las consultas preferentes, y fundamentalmente ir construyendo un sistema de información que distinga las prioridades clínicas también en la solicitud de consultas de especialistas hospitalarios como de pruebas diagnósticas que se realizan fundamentalmente en el hospital. También hemos adoptado algunas iniciativas para el análisis de la variabilidad tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Y aquí encontramos sensibles diferencias en el comportamiento, en lo que supone la comparación de datos de solicitud de consultas de especialista hospitalario por los distintos equipos de atención primaria. Esto es algo que localmente en cada una de las gerencias de atención primaria están ya trabajando con los distintos equipos, porque está siendo un dato global, unos equipos se distinguen por una mayor derivación a determinadas especialidades, otros por otras, y esto es lo que globalmente tanto los responsables hospitalarios como de atención primaria están trabajando con cada uno de los equipos. Y de igual manera respecto a las intervenciones, a las indicaciones quirúrgicas. Nosotros identificamos cómo en un determinado servicio hospitalario la indicación quirúrgica, la proporción de indicación quirúrgica de los pacientes que se ven en la consulta de los especialistas puede llegar a duplicarse en unos o en otros servicios por parte de unos o de otros profesionales. Y esto es algo que nosotros estamos trabajando y discutiendo con los propios profesionales para encontrar la proporción adecuada de indicaciones quirúrgicas para cada una de las especialidades y para cada uno de los procesos. Y finalmente, estamos avanzando en otro de los proyectos que contenía el Plan Pericles, que es un análisis detallado de la trazabilidad en lo que respecta al cáncer de mama. En todos los hospitales se han constituido ya comisiones que preveemos que en este primer semestre
tengan identificadas y analizadas todas las mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama y a partir de ahí recogido retrospectivamente los datos de cuándo se ha solicitado una consulta especializada, cuándo se ha solicitado una mamografía, cuándo se ha realizado el diagnóstico, cuándo se ha iniciado el tratamiento, de tal manera que esto nos permita establecer estándares y recomendaciones de los tiempos recomendables desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. Y este es otro tema en el que en todos los hospitales y las gerencias de atención primaria estamos ya trabajando para poder disponer de esta trazabilidad en términos de clínica, en términos diagnósticos, de tratamiento y de resultados. Esta es una evaluación, como digo, preliminar del plan Pericles. En principio, como le señalaba antes, la tendencia que hemos observado en este año desde el punto de vista de la evolución del número de pacientes y de la demora media nos permite prever que vamos a cumplir ese objetivo de cerrar el año con 25.500 pacientes y con una demora media que no supere los 71 días. Y a partir de ahí, pues